festival es una fiesta que se hace anualmente en el marco de toda la celebración del 12 de octubre en homenaje a la raza, donde su objetivo principal es rendirle homenaje a esa cultura que hasta la fecha se ha mantenido. Este es el diálogo o el conversatorio de médicos y médicas tradicionales. Desde que se fundó el Palenque San Basilio, tenemos claro que el único espacio que nos brindó bienestar fue la selva, la vegetación, el monte. Y eso está sobre el territorio, es decir, sobre la tierra donde nosotros estamos. Conocer las plantas, saber para qué sirves, qué vamos a hacer con ella. Tiene todos, de lo que usted necesite para el amor, para la gastritis, para el cambio del ambiente, para asegurar las platas. Te recomiendo en Malambos, la Buenas Suertes, te recomiendo la Amapolas, te recomiendo el Indian Cueros, sepa el amor, y la Selbatana. La fiebre no se le quiere quitar, se cogen esas plantas y se cocinan. El cincogollo, la doñanita, la salvia, la balsamina, esas son plantas para baño de un niño que tenga una fiebre y no se le quieran quitar. Esa otra que está aquí también es una gran planta. Esta otra que está aquí. Esta es tengañate. Esta que está ahí es una gran planta también. Esta sirve para la persona que no duerme casi, cocinarse. Y con panela o azúcar. Y se le da. Y la persona olvida los malos pensamientos, se tranquiliza y sigue adelante. Usted lo agarra con la luna buena. Ya la luna está en condición de agarrarla. Esto que está aquí sirve, tú le vas a hacer un baño de 7 plantas para adultos. La persona adulta cuando tiene la fiebre muy alta, se le cocina ese baño, se le echa y enseguida se le arropa. Enseguida comienza a sudar de nuevo, que es sacándole la fiebre que tiene, que es el resfriado. No necesita tomar pastillas ni nada. Es una raíz, se llama la raíz del murciélago. Esta raíz, esta sirve para picarla, pecarla en botella compuesta. Con la botella se cura dolor de barriga, se cura
problema de picar el insecto, la misma culebra se cura con ella porque está preparado para eso. El ron que usted más fácil pueda comprar, sea ñeque o sea merellín, whisky, blanco no, blanco lo araña. Eso toma tres traguitos al día y usted se pone bien, que usted no puede ni agarrar a una mujer por la mano en la calle, porque enseguida usted se pone bien para el trabajo. Esas botellas para muchas cosas, esas botellas te cambian la felicidad del cuerpo. ¿Por qué te cambian la felicidad del cuerpo? Porque te sirve para la dolencia, te sirve para el amor, para alguna frialdad que tenga usted en el cuerpo, una frialdad que sienta en el cuerpo y no la puede detener esta botella, te sirve tomándose dos pomitas en el día. Que mandé un muchacho que te dé una botellita para que lo conozcan. Esa botella usa 11 plantas, pero hay que saber tomarla. No es que vas a tomar todos los días. Si sales para los montes, te toma una toma de mañana y te vas y te muerde una culebra, no te pasa nada. Y estas botellas son para ustedes. Esas botellas se compusieron para ustedes llevarlas. Para que lleven un recuerdo de Palenque y que se acuerden que en Palenque tienen bastante medicamento bueno para las personas que sufran una noche, que estén sufriendo un dolor, se echan un poquito, lo calientan y se untan donde tienen el dolor. A la media hora no tienen más dolor. Son estas botellas que están compuestas. ¿Quién quiere de ustedes que están un santiguo? Adoraciones así como el justo juez, okay. Y se colocan ahí con unas reliquias, unas cositas, y si uno lo carga ahí siempre en el pecho para que los malos espíritus a uno eso, no lo consigan el cuerpo y todo eso está bien en el camino. Yo sé que usted lo tiene. Sí. Yo sé que usted lo tiene. San Alejo también. San Alejo, San Juan del Volteo, San Marco León, Amán San Marco del Toro, que también es un buen tesoro. Sí. Bueno, vaya, y usted se lo dé al paciente. Después usted viene y le pone la agitación, que es la oración, para que se alivie, para que se cure. Ya con las oraciones, ya uno anda bien porque ya uno la cura. Y por lo tanto, yo me he basado a eso, que para mí, la vida mía es esa. Ayudar a los que poco pueden. Y yo estaba así, vea. Así estaba yo. Y yo le dije, papá, yo conozco esta planta. Dice, la conoce. Digo, sí. Él estaba haciendo, llenando. Dice, tráeme la mañana. Yo fui al monte y se la traje. Dice, coño, tú tienes capacidad. Digo, sí, señor. Aprendí con mis padres. Porque primeramente, cuando tenía yo de 8 a 10 años ya, me llevaba para el monte. Y era haciéndome, yo le preguntaba a mi papá para qué servía esta planta. Me decía, esto que está aquí sirve para el dolor. Este que está aquí sirve para la picada de culebra. Este que está aquí sirve para baño de afición para niños. Papá, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para tal cosa. Papá, ¿esto para qué sirve? Todas las plantas me preguntan el nombre de la planta. Tiene 6 años, apenas. Llama Jesús Herrera. Sí, es que varias muchachas y muchachos siempre me han llamado porque como me tienen confianza y me tienen amor lo que yo haga y le sirve a ellos,
siempre llegan donde mí. Coger plantas, uno siempre, yo siempre veía que los señores o las señoras llevan un mazo de hojas, ramitas de, en la mano. Y a veces le preguntaba, ¿eso para qué? Me decían, eso es remedio. Es que la persona, cuando sabe que lo tiene, como usted mirarlo nada más, usted sabe que sabe. Si yo estoy aquí ahora mismo con usted y veo una persona que viene, me mira tanto, con la mirada nada más le digo, él me viene, él me necesita a mí. Para nosotros los palenqueros ha sido la historia más grande del país.